Ah, good. Now speak. Hi, it's me again. How are you today? Hi, it's me again. Can you hear me? Are you there? Yes, okay. At least you can move the head. Yes, teacher, we are listening to you. Yes. My God, I'm not on the center. Let me see. Here is my. I'm there. Oh my God. Hello. Good night. Good night, hello, teacher. Good night, teacher. How are you today? Good night. How are you today? Fine. Hi. Thank you. Bye. It's me again, you know? I'm your teacher. I have to be here. It's me again. That's the expression for today. It's me again. Me again. Soy yo de nuevo. It's me again. Okay. I hope you had a good day today. It's a busy day. Today is Monday. Monday is the day that nobody wants. And also, I remember to you that you have to do your midterm exam. Les recuerdo que tienen que hacer el examen de medio curso. Se va a tener que irse a dormir unos minutos later, okay? Si ya hizo los 5 ejercicios, good for you. Ya estudió, me pidieron todos las slides y creo que I accomplished my promise, okay? Yo cumplí con mi promesa and I send it, okay? I send them. Sí, todos la vieron en el grupo, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Ah, okay. Yes. La pregunta es, did you study? ¿Estudiaron? Yes, teacher. Yes. So, teacher. So good, Francisca. So, a kind of. Vicky, did you study? A kind of. Ok. También les comento, aunque me recuerdan tal vez a las 9, si no me acuerdo yo, pero entiendo que ya les llegó una encuesta por correo. Sé que no sé si algunos ya la contestaron, igual contéstenla con toda libertad, pero la necesita pues también inglés corporativo to know about you, I mean, para saber acerca de ustedes, en más que todo about me, sobre mí. Entonces ahí pues con toda libertad. Yo aún no la he recibido, teacher. Entiendo yo que al correo. No, bueno, si no la han recibido hoy, posiblemente mañana. Entiendo yo que la van a recibir. Pero por si acaso, un gusto. Háganlo y más adelante, creo ya después, van a... Bueno, eso será la otra semana, pero con la otra tienen que ser un poquito cuidadosos. Es así, desde ya vayan teniéndolo en cuenta. Nosotros para esa, cuando les caiga la primera, ustedes la hacen solitos con todo gusto. Cuando les caiga la segunda encuesta, sí tienen que esperar a que yo dé indicaciones. No la vaya a hacer usted, por favor. Take into account, ok. Good night, everybody. Again, it's me again. Soy yo de regreso. Do you expect another one? ¿Esperaban algún otro? No. Ok. I'm here, ok. I'm here for our session number 10, para nuestra sesión número 10. Remember, today is the day of the midterm exam. I know that some of you have done. Sé que algunos de ustedes ya lo hicieron. You've seen, okay? But it's okay. Don't worry. Okay? Así es que recuérdese, hoy tiene que hacer el ejercicio 10 y el examen de medio curso. Está, entiendo que es corto. No sé. Alguien me pregunta, pero la verdad es que le diré que en realidad no tengo mucho acceso, por lo menos, al contenido. Sí, espero que ya la mayoría, como digo, sepa dónde hacerlo y lo haga.
y lo haga el día de hoy porque yo mañana tengo que actualizar sus notas. A todos les llevo las notas al día, pero eso depende más que de mí. ¿Dónde lo encuentro, teacher? Perdón. No lo vaya a hacer ahorita, Jorge. Voy a compartir la imagen que le compartí a Diana, creo que le había compartido a alguien que me dijo, mire por dónde está. Entonces, lo voy a compartir ahorita. Sí, a mí fue, teacher. Ah, vale. Ahí está, el midterm exam, y ahí dice, eso hágalo después. ¿Ah? Take it easy, ok? No vaya a estar ahí ahorita haciéndolo, please. Ok. Remember, we are online. Typically, we are online. We are the world. We are the world. We are the children. Sing a song. Okay, let's gonna start with the attendance. Okay. Attendance time. Today is, oh my God. It's Monday 24. It's Monday, May Monday 24. Okay. América Beatriz García Herrera. América Beatriz García Herrera. Present. Good. Ángel Eduardo Moreno Canales. No. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Claudia Carolina sí. García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present, teacher. Eloísa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Fernando Enrique Calles Monje. I don't know if he's there. Flor Idalia Turcios Luna. Present, teacher. Good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Good. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. No yet. Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present, teacher. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present, teacher. Good. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Present. Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Good. Okay, let's gonna start with our class today. So, as always, we have done the attendance and we have to go to the last topic. To the last topic studied, okay? Do you remember the last topic studied? It was about our routines and how do we say what we do during the day. No sé si se escuchó cuando dije, contesté. Yes, Jorge, we listen to you. Okay, vamos entonces a compartir pantalla para que se recuerden un poco de lo que estuvimos estudiando. Okay. English for Work Program Basic Module 1. Bienvenidos a PNIT, okay? And during this week, we have been studying the routines, the daily routines. And I think so that you remember. Do you remember Paul? ¿Se recuerdan de Paul? Do you remember Paul? Yes. Ah, okay.
He's a programmer, okay. ¿Se recuerdan que hicimos un poco de la rutina de Paul? Preguntamos. Esa es la pregunta, por si la quiere anotar, cuando usted se encuentra así a un amigo, ¿verdad? Y le dice... Así le puede preguntar, mire, ¿me recuerdas? ¿O me recuerda cuando me ve a mí? Do you remember me, teacher? Do you remember me? ¿Me recuerda? Y yo le voy a decir, no, I don't. No, mentira, le voy a decir, yes, I do. ¿Ok? Ok. So, Paul is a programmer, ¿ok? We have to remember the routines of Paul and also... No solo la rutina de Paul, sino que esto es parte de el repaso. Vamos a compartir un poco nuestras rutinas, ¿ok? Ruth, Joana, dos rutinas del día a día. Lo siento, Ruth, pero es la primera que está on my screen. So sorry. ¿Qué me dijo que necesita? Dos rutinas diarias suyas. I get up at 4 a.m. Excellent. I take a shower at 6 a.m. Okay, good. Ya ve, no fue difícil. It was not difficult, okay? You know? No fue difícil. Was not difficult. No fue difícil. Esa es la expresión. Sara, two routines of you. Dos rutinas. You look like fresh, Sara. Usted luce bien. I get up. No, no. I get up ¿Cómo? ¿Fue su día libre? What? ¿Was your day off? No, but you look like fresh. I don't know what happened to you. Come on. I get up at 4 o'clock. Are you ready to board the bus I-5? Recuerde que es get up. Get up. Get up. Okay. No, get up. No, get up. Get up. Get up. Get up. Yes, I get up. Okay. Yes, I get up. Exactly. That's the word. Exactly. You're welcome. Miss Mercado, can you help me, Miss Mercado? Hello. Hi. I wake up at 6 o'clock. Good. I drive to my work at 8 o'clock. Good. Thank you, Miss Mercado. Mr. Escobar. I got the work at 7 o'clock. Good. I play piano in the night. I play piano at what time? Sorry, what time do you play piano? Do you play piano? In the night. At night. In the night. No, at night. At night, okay. Esa es la expresión, at night. Okay. At night. Si es, you can say, okay. Puede ser, si es, in the evening, sí. Las dos expresiones son válidas, Mr. Escobar. At night o in the evening, okay. Miss Nerio. Okay. Hello. Hi, can you tell me two routines of your life? I taken a shower at 6 o'clock, go to the work at 7 o'clock. Good. Thank you. Mrs. Duran. I take a shower at 6 o'clock. Yeah. I brush my teeth at 7 o'clock. Yeah. That's it. Just two. Thank you, Mrs. Duran. Miss Garcia. Hello.
I wake up 6 a.m. At 6 a.m. I take a shower 8 a.m. Mm-hmm. 8 a.m. Good. Mm-hmm. I take a shower. Miss Arevalo Rodriguez. I take a shower at 7:30 and I eat breakfast at 8 o'clock. Mm-hmm. Good. Mr. Argueta. Hi. Hi. I get up 6. Good. Breakfast. I eat breakfast. Okay. ¿Cómo se dice? Esto no lo puedo. Chequeo. Check. Check cameras at 8:30. I mean, se refiere que checa las cámaras a las 8:30, ¿no? Ah. A las 8. Ah, entonces es 8 o'clock. 8 o'clock. Ajá. I check cameras at 8 o'clock. Good. Thank you, Mr. Argueta. Miss Reynado. Good night. Good night, miss. I get up at 6 a.m. Okay. And then I go to my work at 8 in the morning. In the morning. Good. Miss Luna. Good night. Good night, Miss Luna. I take my food at 5 a.m. 12 p.m. and 7 p.m. I go to my work. At what time? What time do you go to work? I go to I got time my work. ¿A qué hora se va? What time do you go? Son variados los horarios. Ah, vaya, perfecto. Pero comúnmente, ¿a qué hora se va? At Digamos el de mañana, 7 o'clock. Ok, at 7 o'clock. At 7 o'clock. Thank you, Miss Luna. Okay. Miss Cubías. Hello, teacher. Hello, Miss. Tell me 2 routines about you or your daily activities. Yeah. I wake up, take a shower, and get dressed between 6 and 8 a.m. Good. I go to work at 8 a.m. Good. I drink tea and check my email at 10 a.m. Good. I prepare report about my customer between 11 at 3 p.m. Okay. Good. I think so. Well, if you want to continue, good. But it was just 2. But it's okay. Okay. You tell okay. The daily routine of your work. Good. Okay. Claudia, welcome again. Good evening. I mean, we are talking about 2 routine, Mrs. Garcia. Okay. Good things you do? Uh-huh. Wake up at 6 o'clock. 6 o'clock, 6. 6 o'clock, 6 o'clock. O'clock. O'clock, no. O'clock. Exactly. O'clock. I take a shower. I am dressed. At 6 o'clock. Ah, okay. At
At six, a quarter. Six. Bye. Exacto, six and quarter, digámoslo así, six and quarter. Aunque la expresión correcta es quarter past to six. A un cuarto pasado es las seis. Quarter past six. Ajá. Continúe. I take breakfast at 7 o'clock. Big fast. I go to work at 8 o'clock. Okay. I check emails at 9 o'clock. Vaya, es I check email, okay? No email. Es I am check email. I check email. I check email. Ajá. Sí. At 9 o'clock. Exactly. That's okay. Just two they were. Solo dos eran, no se preocupen. That's okay. That's okay. Diana. I eat dinner at 7 o'clock. Mm-hmm. And I brush my teeth. My feet. And I read to the book. I read a book. I read a book. Exactly. At, no es an. At. I read a book at, no, es at. At. Es, I read a book at, you say I, time. I read a book at. I read a book at 6 p.m. Good. That's okay. Thank you, Diana. I think so, Angel. Hi, teacher. Mr. Moreno, can you tell me two things you do during your day? Dos cosas que hace de su rutina. Uh-huh. I wake out 6 o'clock. Wake up. I go to the work and 7 o'clock. No es en. I go to work at 7 o'clock. Good. Recuérdense, siempre que decimos antes de la hora, no es an, es at. Ok. Mrs. Portillo. Mrs. Portillo. Thank you, Mr. Moreno. Yes. Mrs. Portillo. Good night, everybody. I usually get up at 5:30. Excellent. And then I take a shower and brush my teeth. And I prepare the lunch bag. Uh-huh. For my lunch. Okay. And I get to work at 7 o'clock. Good. I think so that, well, that's part of your routine. Thank you. I know that you can continue. Don't worry. Thank you. I think so, Mr. Bolaños. Hello. Hi. Hi. I check emails at 7:30. 7 and a half. 7 and a half. I drink a coffee at 9 a.m. Una cosa muy importante en su rutina. Continue. I have a lunch at almuerzo, no? Yeah, I have a lunch at. I eat the lunch at 12. Okay, good. 12. That's okay. O'clock. Thank you, Mr. Bolaños. Okay. Miss Nieto.
Yes, teacher. Two routines of your day, Miss Nieto. I wake up at 5 o'clock. Good. I have chocolate, no sé cómo se dice chocolate. Chocolate. In the morning. Ah, pero en este caso es, you say drink. Eso es, yo bebo un chocolate. Sí, yes. I drink a chocolate, es la expresión. I drink a chocolate, yeah. I drink a chocolate. Okay. Good. That's it. Ok, niños, ahora ya algunos han ido ya más innovando en sus rutinas, ok. That's the thing that you have to do if you want to increase your vocabulary. You have to go to new words, to new things. How do you say this? How do you say that? Okay. As I told you, this is a review. We are going to go again for the present tense. I'm going to share my screen. And again, I think so that you can see my screen. Okay. The simple present tense. Do you remember the simple present tense? The structure of the simple present tense is the affirmative form is when you write down first subject after verb after object. I like sports. I prepare my coffee. I check my email. I do my reports. I answer the phone. I mean, those are affirmative form of the present, okay? After you have the negative form. The negative form example given. I do not, that is the same to say I don't like sports. I don't drink coffee, as by example. I don't make reports. I don't answer the phone. I don't, I don't repair machines. The things that I don't do. I don't wake up at 6. I wake up at 7. I don't eat dinner at 6. I eat dinner at 8. I don't is the way to say I don't do anything. As by example, if I ask you, do you remember me? No, I don't. I don't remember you. I remember you. Te recuerdo. No te recuerdo. I don't remember you. Yo como pupusas. I eat pupusas. Yo no como pupusas. I don't eat pupusas. ¿Ok? Luego recuérdense que esto también tiene la famosa estructura de las terceras personas. Ya vamos a ir a verlo. ¿Ok? Luego tenemos la forma interrogativa. El auxiliar va primero, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego va el objeto. Do you like sports? Do you remember me? Do you play piano? Do you eat pupusas? Do you work on weekends? Do you do exercise? Do you have boyfriend? Do you have girlfriend? I mean, there are a lot of words that you can ask. I mean, esta es la estructura básica para hacer preguntas en presente. Veamos entonces. We have about 10. I mean, yeah. Vamos rápido. Dejo de compartir. Les voy a dar espacio, vaya, para que vean que ya somos casi cheros. Me pueden hacer una pregunta usando el do you, ¿ok? Rápido. Sara, the first one. Tiene que ser bien. Yo contesto, yes, I do o no, I don't. Ajá, Sara. Affirmative. No, o tiene que ser una pregunta. Do you, I don't know. Do you like coffee? Yes, I do. Thank you. Eloisa, thank you. Miss Mercado. Do you listen reggaeton?
No, I don't. Good. It's okay. Vamos. Salvador, Mr. Escobar. Do you like basketball? Yes, I do. I practice basketball too much time. I have long hands. I practice. Thank you. Miss Nerio. Do you like a singer? Yes. Do you like a singer? Yes. I don't know which one, but yes. Yes, I do. Okay. Good. Mrs. Duran. Do you have other work? Other work. Yes, I do. This is my second work. I am like, yes. Okay. We have other work. Yeah, good. Miss Arevalo. Do you play the guitar? No, I don't. I can't play guitar. Okay, thank you. Okay. Miss Cubillas. Do you have a daughter or son? Yes, I have two daughters. Okay. Yes, I do. I have two daughters. Good. Miss Alvarado. Do you like eat sopa? No sé si es pronunciado. Ah, soup. Yeah. Soup. Eso es. No sé si aquí lo dije. No, en el otro curso se lo voy a decir. Cuando usted, ¿verdad?, oía de esa música, decía, what a very good soup. ¿Usted qué dice? Dice, what a very good soup. Así dice. No es, what a very good soup. ¿Usted? You be party. O sea, es, what a very good soup. Esa es la expresión, oye. What okay. A very good soup. Entonces, sí. What a very good soup. Como nosotros andamos cantando ahí canciones que a veces no sabemos qué dicen, ¿va? Pero esta, para que se vaya sabiendo, es very good soup. Yes, I do. Yes, I do. Yeah. What a very good soup. Y decir, you people, y ahí sí va. Pero cuando decía, what a very good soup, no dice así, solo para que lo sepa. No es como la otra que dice, abramos, dice, yo quiero el refri. No dice así tampoco, dice de otra manera. Algún día lo vamos a ver. ¿Ok? Veamos. Diana, question to you, the teacher. Do you like play video games? Yes, I do. Yes, I do. Good. Mr. Moreno. Do you like eat Japanese food, en ese caso? Ah, Japanese food. Japanese food. Así se dice, ¿te gusta la comida japonesa? I haven't tried, no la he probado. I wanna try, what is the name of the rolls? No sé. No, I don't. No he probado los rollos esos. ¿Cómo se llaman? Ese es ya proyecto. Okay. Sushi. Exactly. Sushi. Thank you. That's it. I haven't tried them. No los he probado. No, I can say yes, I do, aunque no los he probado. Okay. Recuérdense, generalmente no es solo do you like, do you have, por ejemplo, do you like la otra. Okay. Esas son como las más corrientes con do you. Okay. De ahí, do you work? O sea, pueden ponerle verbos, do you, y el verbo que quiera. Do you visit your parents? Something like that. Okay. So, Mr. Moreno, Miss García. Ask to your teacher. Do you like cheese? Do you like what? Sorry, Miss García. Sorry, Miss García. Espérense, a ver, Mrs. García, and after Miss García, pero es que una es Mrs., que es la que está, she's married, and the other one, I think so that is single, about the last name, por eso es América, sorry,
Entonces es Mrs. García and after Miss García, ¿ok? Mrs. García. Mrs. Claudia García, ¿ok? I'm gonna distinguish. No worry. Entonces yo soy. Yeah. You like cheese? Ah, because you work for Queso de Oriente. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Okay, thank you. Mr. Argueta. Do you like ice cream? Do you like, do you like ice cream? Yes, ice cream. I do. Yes, I do. Mr. Majano, ask to your teacher. Pregúntele a su profesor. Do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. Thank you. Mrs. Portillo. Yes. Do you like to visit another country? Sí, Mrs. Portillo. Vaya, está bien, Portillo. Perdón, Mrs. Portillo. Solo le hago, yeah. Está bien. Pero generalmente esa pregunta es, no es si visito, sino que si me encantaría. Okay. Y la pregunta se hace así. Would you like visit? You like visit? No, así ve. Would you? Es que esa es más like. Would you like? Would you like? Would you like to visit another country? ¿Te gustaría o te encantaría visitar? I will change the question then. That's it. Do you like to teach English? Yes, I do. I think so. Yes, I do. I don't know when I started. I think so, but I like it. Okay. I love it. Thank you. Teacher. Hi. So the answer is a respuesta, ¿verdad? Sí, the answer. The answer about would you is do. No, también es generalmente, Katia, con el modal que me preguntan o con el auxiliar que me preguntan, es el con el que contesto. Por ejemplo, si te preguntan, si alguien le pregunta a usted, would you like to drink a coffee? ¿Le encantaría tomar un café? Usted dice, yes, I would. O sea, sí me encantaría. O yes, I like it. Sí me encantaría. O sea, pero la pregunta para hacer ese modal es, would you like? Es ya más una pregunta polite, una pregunta más... Do you es una pregunta directa. Would you es una pregunta como amable. Would you like, te encantaría o te gustaría? Okay. That's the point. Okay. I mean, Miss Reynado. Do you like your work? Yes, I do. It's tired, but I like it. Thank you. Miss Luna. Do you like grapes? Yes, I do. Thank you, Miss Luna. Okay, Miss Arevalo. You have, ya me preguntó, sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, thank you. Mr. Bolaños. Do you like pool? Do you like pool? Spell it. P-O-L-L. P-O-O-L. Ah, yes. Yes, I do. Yes, I do. Yeah. Thank you. Good. Good. I see. What about the others? Pool. That is a common. You like pool? Yes, I do. Okay. Miss America Garcia. Do you practice any sport? Any sport. Excellent. Good. Any sport. Me cambió, me llega. Do you practice any sport? De todos usaban, do you like, pero me gusta. Cambio. Do you practice any sport? Yes. I practice soccer. Basketball, chess, ping pong. I like all of them. And volleyball, the most that I practice is soccer, basketball, and chess. There are the most three. I mean,
son los más comunes para mí. Mi nieto. Do you like the beach? Yes, I do. I love beach. Ok, niños, ven, aunque hacerla más, o sea, hacer la pregunta directa para alguien es más fácil. A veces la confusión es cuando se la tengo que hacer como que me la hicieran a mí sobre Sara, por ejemplo, o como que yo se la hiciera a Diana sobre Ángel. Ahí ya más un poquito complicada, porque entonces tendría que preguntarle a Diana, por ejemplo, does he, refiriéndome a Ángel. Pero generalmente cuando la hago do you, it's easily, ¿ok? Es piece of cake. Como decimos los salvadoreños, eso es un pan comido. Es como quitarle un dulce a un niño, ¿verdad? Cuando you say do you, cuando la haces directa. Let's gonna see what do we have after. ¿No tienen preguntas ahí? Affirmative statement. Vamos a ver. Affirmative statement. Vea. En la forma afirmativa, ya vimos la estructura, pero volvemos a ver. Recuérdese que the structure that we have is that for the third singular person. Lo que tiene que recordar es que esta es una tercera persona. A veces me preguntan, mire, y si son varios chuchos, por ejemplo, the dogs, ya no son it, son they. ¿Ah? Si son Sara y Diana, ya no es ellas, son ellas. Si es, por ejemplo, Ángel y Mauricio, ya no es él, son ellos. Y si es Ángel, Mauricio y el profesor, ya somos nosotros. Entonces, estas personas son solo en singular. Él, ella y eso. He, she and it. Y para el afirmativo, nosotros hacemos la primera. Siempre recordemos que el verbo lleva una S, es decir, he starts, she starts, it starts, ¿ok? Ya con las personas comunes o naturales, el I, you, we, you y they, no cambiamos a la S, aquí no cambia. Y aquí voy a mover un poco la imagen, aquí está, mire, vamos a hacerla un poquito más grande. Aquí están los ejemplos. Mire. Oh, my God. Sorry. Ajá, aquí están los ejemplos. Aquí, mire. Voy a ver si todavía lo puedo hacer más grande. Vea. She starts. She starts. Una nueva dieta porque todos los días son nueva dieta para ella, ¿verdad? Cada día empieza una nueva porque la que empieza no la puede terminar. Así es que she starts. New diet, ¿ok? Eso no nos pasa a nosotros. You start new diet. Ella empieza una nueva dieta, tú empiezas una nueva dieta. Pero vea, lo que quiere diferenciar es la S, ¿ok? She starts, you start, ¿ok? Eso es el presente simple usado con tercera persona. ¿Ok? Veamos, uses a negative statement in the third person. Vamos a dejar de compartir. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque esta clase es de que you speak, no me. Vamos a, cierro el chat. Me va a decir algo que usted hace y algo que hace su amiga diciéndome cualquier nombre. No sé, si quiere se lo inventa. O el perro. Si tiene perro, if you have a pet, no sé. Puchi, no sé, Puchi eats meat, por ejemplo. Puchi come carne, por ejemplo. Ese yo no sé, I don't know the name of your pet, if you have a pet. Pero me va a decir algo que hace usted y algo de una tercera persona. Él, ella, whatever, ¿ok? A quien usted elija. Solo que por favor dígame el nombre, porque si me dice él, no sé quién es él, sino sé el nombre. O sea, él puede ser el innombrable. Él puede ser aquel. Si es que por favor dígame, o José, qué sé yo, whatever name, ¿ok? Cualquier nombre. Teacher, I have a question. Dígame.
Cuando el verbo termina en Y. La pregunta. Depende, Diana, si antes de la Y está, por ejemplo, una consonante, tengo que cambiar la Y y poner la I latina y luego agregarle una ES. Pero si el verbo termina en Y y antes de la Y está una vocal, solo tengo que agregar la S. Creo que la capté. Me las tuve que aprender de memoria, no se preocupe. Va, se lo explico de esta forma, mire. Por ejemplo, voy a poner estos dos verbos. El primero, para todos. Study, ejemplo, en tercera persona, se vuelve studies. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque la regla dice que si el verbo termina en Y, tenemos que cambiar la Y por I latina y luego poner una S. Eso dice la regla. Ahora, veamos otro verbo. Ese es el verbo estudiar. Vamos a ver el verbo pagar. La regla dice que si el verbo termina en Y y antes de la Y está una vocal, únicamente agregamos la S. Así de sencillo. Study, studies, pay, pays. Esas son resumidas las reglas que más cuestan. Luego, si el verbo termina en O, agregamos ES. Si el verbo termina en doble Z, agregamos ES. Si el verbo termina dependiendo, agregamos solo ¿y en S. ¿En X? ES. De hecho, todos los sonidos, por ejemplo, lo que pasa es que hasta donde sé, no hay ningún verbo, digamos, que termine mucho en X. Son pocos los verbos que terminan, por ejemplo, digamos fix. Que fix. Pero fixes. Uh-huh. Exacto, agregamos todos los sonidos que terminan en, así como en SS, por ejemplo, agregan una ES. Por ejemplo, el verbo por ejemplo, es kisses. El verbo besar, kisses. El verbo zumbar, por ejemplo, que es otro de los verbos, es. Ajá. Es. Exacto. Y eso. Y luego los verbos terminados en O, por ejemplo. Los verbos terminados en W, por ejemplo. Washes. Oh, my God. Eso. Ahí más o menos están resumidas todas las reglas, Diana. Ok. Tengo otra pregunta. A ver, Diana, dígame. ¿Qué es la de repaso? Por ejemplo, vaya. Hay una, cuando nosotros respondemos, por ejemplo, en la tercera persona, ella tiene, o sea, ya no puede decir uno she have, sino que es she has. Exacto, ¿verdad? Porque ese es el cambio del verbo. Es que eso, ajá, eso le quería consultar. Entonces, el debe verbo, ser. O sea, es el cambio del verbo, dice. Sí. O sea, que el no verbo. Se puede poner she have, sino que es no. She has. Exacto. Con el it, he y she. Exacto. Tercera persona. Exacto. Porque el verbo es have. Have. Es el verbo. Pero ya cuando es tercera persona es has. Exacto. Ok. Entonces con she y lo mismo it. Es con do. Exacto. Entonces ya ponemos das. Das. ¿Y el go? Goes. Goes. Sí. Ok. Thank you. You're welcome. Ok, vaya, hoy sí, rápido, terceras personas. Sara, algo que haga usted, no sé, su hijo, no sé, su esposo, qué sé yo, invéntense una tercera persona, no me voy a estar preguntando, por favor, mire a quién pongo, ok, si quiere escribirlo, you can do it, ok, Sara. Ok. Primero usted y luego alguien extra, una tercera persona. Primero usted. Okay. Primero usted. ¿Para decir que yo practico el pintura o dibujo? I practice painter. No. practice. No, la última es menos X, es practice. Practice, ¿así? Exacto. I practice painting. Painting. Painting.
Okay, exactly. I practice painting. My cat, o sea, my yeah. cat. Continue. My cat. Cat. Like tuna? Huh? Like tuna? Oh, likes tuna. Likes tuna. That's it. My cat likes tuna. That's a great expression, no? Mi gato le gusta el atún. Good. Huh? My cat likes tuna. Excellent. Good, Sara. Thank you. Eloisa, Miss Mercado. I study English every night. Good. And Gerardo drives away every day. Excellent. Good. Gerardo drives. Good. Mr. Escobar. I practice taekwondo. Yeah. My brother practices soccer. Good. Muy bien. Miss Cubillas. I eat pupusas for dinner this day. Okay. And my best friend Andrea travels to Seattle tonight. Excellent. Good. Diana, Miss Martinez. Good, good, good. I know you got it. I practice dancing. I practice dancing, okay. My daughter. My daughter is una actividad, ¿verdad? Sí. Is play. Ahí estamos, Diana. My daughter plays. My daughter plays. Ajá, my daughter plays. Ajá, mi hija juega. Por ejemplo, tenis, baje. Por ejemplo, my daughter plays tennis. My daughter plays tennis. Exacto. Ahí ya tiene la tercera persona. Good. Miss Martínez. Mr. Moreno. I play soccer and video games. Michelle loves to sleep. Michelle what? Sorry. Michelle loves. Lots? Spell it? To sleep. Michelle sleeps. No. ¿Así? Michelle loves. Spell loves. Ah, loves. Loves. Loves to sleep. Loves. Loves. Es algo así, miren, le digo. Ahorita vemos. Es algo como así. Sí. Loves. No es lots. Es loves. Tiene que cerrar. Es una loves. Loves. No, mucho abre los labios. Me está diciendo algo así, mire. Es loves. Y es loves. No lots. Es loves. Loves. Exacto. Cierre más los labios. Loves. Loves. Todavía. You have to practice. Mrs. Claudia García. I like to clean my whole house. Okay. Andrea likes sing. Likes? Sing. Ah, likes like to sing. Likes to sing. Sing. Es que algún día lo van a ver si se continúan. Espero que continúen, pero hay algunos que tienen que tienen que llevar tú y otros que yo. Likes to sing, ¿ok? Likes to sing. Okay. Mr. Mahano. Thank you, Mrs. Mr. Mahano. I like play
skateboard. Ah, vale, pero skateboard es más practice. Ah, okay. I like practice skateboard. Skateboard. My brother like rock music. Likes. Ahí está, Mauricio. My brother likes. Ah, okay. My brother likes rock music. Exacto. Likes rock music. Good. Miss Nerio. I practice exercise the weekend. On weekend. On weekend. Mm-hmm. My daughter plays basketball. Excellent. My daughter played basketball. My daughter plays basketball. Good. Plays. Mm-hmm. Plays. Exactly. Okay. Thank you, Miss Nerio, Mr. Argueta. Okay. Hi. Hi. I visit my grandmother. Excellent. My dog like to get up in my car. Ah, okay. My dog es el perro. Sí. Likes to get up, levantarse en su carro. Subirse a mi carro. Ah, yeah, that's it. Tiene razón. En ese caso es cierto. Es my dogs like to get up in my car. Exactly. Okay. Okay, good. Thank you. Mis nieto. I like to walk in the morning. To what? Walk. Ah, walk. Para pronunciarlo es walk. Se escribe cierto, Jennifer, walk, pero se pronuncia algo así como cuando va al restaurante de comida china sin ánimo de hacerle propaganda. Así como dice el China walk. Ah, pues es I walk. I like to walk. I like to walk in the morning. Good. Mm-hmm. Lucas plays with the kittens. No sé si se pronuncia así. ¿Qué es kittens? Spell it. Gatitos. Ah, kittens. 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 Soft kitten, little kitten. Yeah, I know. If you have seen Sheldon. Soft kitten, little kitten. Little warm up ball. That's it. Mrs. Portillo. Thank you. Yes. I go to church every Sunday. Good. And Jorge plays soccer with his friend. Good. Good, good. Very good. Miss Reynado. Thank you, Miss Portillo. Miss Reynado. I dance salsa. Ah, good. Salsa. And good. My friend dance reggaeton. Oh my God. I prefer salsa. I prefer salsa. You prefer, woo. Look at that. Good. Miss America Garcia. What are you doing? I read in book. I read a book. I read a book, the Cora Sofia. Mm-hmm. My friend Josec and me practice room. Ah, muy bien, pero dígame algo que solo él hace. My friend Josec paints. Sí, porque es, recuérdese que como es tercera persona, paints. Okay, my friend Joseph paints. Paints the colors. Paints the colors. Mejor vamos a ponerle, porque esa parte creo que no es muy. Paints a picture. Ajá. Es mejor decir que pinta una pintura que pinta los colores. Okay, paints a picture.
Es que quería decir pinta con colores. ¿Cómo se dice? Paints with, uh-huh. Ahí es con colors, uh-huh. With colors. With colors. Uh-huh. Paints with colors. Good. Miss Arevalo, have you done? No, no, hoy no, ¿verdad? No. Okay, do it. I like watch cooking programs. Wow, excellent. And Christian plays the guitar. Plays the guitar, good. Muy bien. Mrs. Yes. Duran. I play softball. Ah, good. Softball. Good. Nancy doesn't turn in the park. ¿Cómo? Again? Nancy doesn't turn in the park. Ah, Nancy doesn't run. To run, no. Mm-hmm. Porque to run es un verbo conjugado. Exacto. Todos los to desaparecen cuando yo los conjugo. El verbo es cierto, okay. Puede ser to run, cualquier otro verbo, to go, o qué sé yo, to dance. Todos así se ponen los verbos, por así decirlo, en infinitivo, como les conocemos en español. Cuando yo ya lo conjugo, le quito el to. Y a veces lo lleva de acuerdo al like, pero eso es otra cosa. Pero por ejemplo, en el caso es Nancy doesn't run in the park. Exacto, Nancy doesn't run in the park. Good. Okay. Miss Thank Luna. You. Thank you, Miss Luna. Mm-hmm. I do the cleaning at home. Excellent. My mom prepares the food. My mom prepares the food. No. Vamos a ver ahorita. Prepared. Algo así, mire. Sí, en pronunciación. Prepared. My mom prepares. Pues me equivoqué en la pronunciación. Perdón. Tiene toda la razón. Es prepares. Hoy sí. Prepares. Exacto. Hoy sí, Miss Luna. My mom prepares the food. Excellent. That's good. Okay. Teacher. Hi. It's nine. Huh? It's nine. Do you remember? Y I told you que les iba a decir el qué. Ya hasta a mí se me olvidó. No, que tienen que hacer su examen midterm today. Okay, tienen que hacer su examen de medio curso hoy. También decía que si le llega una encuesta, y por eso me paso al español, si le llega, thank you, Miss Arevalo. Si le llega una encuesta, háganla. Esta es la primera encuesta que hace Inglés Corporativo para valorar, evaluar nuestro trabajo. Usted con toda libertad, pues comente. Luego ya le dije también que ya cerca de la tercera semana, tipo lunes quizás o martes de la otra semana, les va a llegar una encuesta. Esa sí es de INSAFOR. Por favor, no la vaya a tocar. No vaya a decir, la voy a enviar ahorita, tengo tiempo. Sino que espere cómo le vamos a indicar para que lo haga de la mejor manera. ¿Ok? You got it? Teacher, the exam is after the class. Sí. Ahora, si usted se levanta a las 4 y lo hace, lo puede hacer. Generalmente, lo más probable es que hoy a las 10:30 esté pasando unas notas y máximo mañana a las 6:30 esté pasando las otras. Si no, después le voy a estar llamando. Aquí, pues, yo necesito que usted me ayude y que haga eso. Solo son 4 preguntas. No sé qué tan largas son, créame que no lo he visto. Pero, hágalo, ¿no? Porque sí, ya mañana, ya de hecho, hoy nos pusieron el WhatsApp que necesitamos que ustedes, pues, tengan las notas actualizadas. Creo que la mayoría, mis felicitaciones, van bien actualizados. Ya solo les faltaría eso. De hecho, los felicito a todos. Creo que todos hacen un gran esfuerzo allende de las diferencias que cada uno poseemos. Dígame, Miss Durán. Teacher, yo vi que el examen tenía 4 partes. Ah, ¿es bueno? Así. Sí, lo que pasa es que acá dice 4 preguntas. Ahora, podría ser que sean 4 partes.
Cuatro partes tiene. Sí, tiene cuatro partes y cada parte tiene cinco preguntas. Exacto, vale. Pero si ustedes ven, no sé si logran ver, dice, mire, aquí a mí me dice que tiene cuatro preguntas. Esa es mi orientación. Usted ve aquí, midterm, cuatro preguntas. Ya si las preguntas las dividen en subpreguntas, ya eso fue de inglés corporativo y la plataforma. Yo me baso en lo que son dice. Son 20 acá. Preguntas. Ah, bueno. No me los corra, hombre, Vicky. Please. Me los va a correr antes de tiempo. Pero están fáciles. Ah, están fáciles. Diana dice que ya lo hizo. My God. Ok, please do it. Que nos den copia. No, you have to learn. Es tan fácil. Si el teacher les ha enseñado bien, está fácil. De hecho, que creo que la mayoría lleva 100 en sus notas. Así es que siento que ahí va el maestro. Ok, who's missing? ¿Quiénes me faltan de hacer lo que estamos haciendo? Joana. Ajá, Joana, dígame entonces. Carlos, creo que no levantó la mano. I like to sing the shower. I like to sing in the shower. Le gusta bailar, le gusta cantar en la ducha. Ah, okay. I like to sing in the shower. Good. Uh-huh. My sister work is mechanic. Ah, my sister works. Uh-huh. My sister works in mejor, pero ahí es un verbo, lo es works in a, no me recuerdo, se me ha olvidado la palabra para trabajar en un taller, pero es she works, my sister works in a, yes, taller es, I don't remember, ya lo voy a buscar, ya lo voy a corregir. Carlos. My wife cooks the chicken and I buy the soda. Excellent. My wife cooks the chicken. Good, Carlos. Excelente. We go for the attendance list, guys. Veamos. Solo menciono a los que no hayan estado. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Claudia Carolina García de Contreras. Present. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Good. Okay, and Fernando, I don't see that it's here again. Okay. Vamos a ver la última lámina. Vamos a ver. Y vamos al negativo. Solo Mrs. Durán lo usó. Se me adelantó un poco. Cuando decía. Negativo. Ok. Veamos. Como ya preguntó Diana y como ya dijo, por ejemplo, Vicky, es el negativo se hace con la tercera persona. Bueno, o se hace con todas las personas, pero en la tercera persona se aplica el does not. Ok. Does not. Doesn't. Y este es I don't. Ok. I don't, you don't, todo eso, ¿no? Y aquí están los ejemplos. Ejemplo, she does not, she doesn't start new diet. Ella es bien fiel y no ha empezado una nueva dieta. Ejemplo, you don't start new diet. Tú no has empezado una nueva dieta. Entonces, solo tenemos que tener cuidado de eso, así como dijo. Bueno, como ya preguntó Diana, cuando decía, mire, y en tercera persona el verbo does, sí es does. Y como lo hizo Vicky cuando decía, she doesn't run in the park. Ella no corre en el parque, ¿ok? Veamos.
esto como es un repaso. Ahora rápido, ya me dijeron lo que ustedes hacen, solo díganme algo que ella o él no hace. Sara. Ah, ok. Permítame, hijo. Ok, no, no se preocupe, Sara. Yo, I skip, si quieres, okay. O no sé. Va, perfecto. Miss Mercado. Uh-huh. Gerardo doesn't sleep in the afternoon. Excellent, Gerardo. Oigan, doesn't y le quitó la S al final. Doesn't sleep. No dijo doesn't sleep, sino good, Miss Mercado. Mr. Escobar. My brother doesn't go to the church. Go to the church. Excellent. My brother doesn't go. No es doesn't go, sino doesn't go. Good, Mr. Escobar. Miss Cubillas. Andrea doesn't have a boyfriend. Excellent. Good. Doesn't have boyfriend. Good. Mr. Moreno. Jorge doesn't play video games. Excellent, good. Mrs. Claudia García. David doesn't play a show. Doesn't? Doesn't take a shower. ¿Esa es? Ajá. Ah, esa es. Okay. Doesn't no take a shower. Exacto. No, no se baña. No le gusta tomar baños. Perfecto. Doesn't take a shower. Good. Mrs. García. Miss Nerio. Teacher doesn't go to cinema. Okay. Good. Miss Nieto. Marta doesn't come to work early. Exacto, in the evening. Perfecto. Marta doesn't work to come to evening. Good. Doesn't come to work. Yeah, very good. Veamos, Miss Reinado. My teacher doesn't sleep in the class. Good. I was like, what are you going to say about? Good. Good, Mrs. Reynado. Mrs. Durán. You cannot use the same. No puede usar la misma. Que ya usó el negativo. You have to use another one. No se vale. My sister doesn't study in the university. Study at the university. Good. Study at the university. My sister doesn't study at the university. Good. Mr. Mahano. My brother doesn't play basketball. Excellent. Mr. Argueta. No, you haven't opened the mic. No ha abierto el micrófono, Mr. Argueta. O no sé si no puede. Si no, dígame con señas y yo salto y después lo despaso. Ya. Okay. My nephew doesn't do his homework. Doesn't do. Exacto. Doesn't do his homework. Very well. Homework. Exacto. My nephew doesn't do his homework. Good, Mr. Argueta. You are doing good. Miss Luna, before you sleep. My dad doesn't speak English. Good. Okay. Miss Alvarado. Valentina doesn't speak English. Good.
No me vayan a dejar sin trabajo, niños. No aprendan muy rápido. Miss Arevalo. Christian doesn't wash the dishes. Wash, dice, Christian doesn't wash the dishes. Good, Miss Arevalo. Miss Martinez. Martin doesn't like dogs. Excellent, good. Miss America Beatriz. Miss García. Are you busy? Yes. Sorry. Come on. Good. Uh-huh. She doesn't speak English. Okay, she doesn't speak English. Good. Mr. Bolaños. My sister doesn't wash the car. Okay, good, Mr. Bolaños. Mrs. Portillo. Yes. Karina doesn't drive her car. Okay, good. Miss Jimenez, the last one. Mm-hmm. Norita doesn't drink coffee. Repítala de nuevo si la entendí, pero quiero ver el nombre. Norita doesn't drink coffee. Good. Norita doesn't drink coffee. Good. Ya ven, niños, ya aprendieron a decir qué hacemos, qué no hacemos. Ok, vamos entonces, ya vimos un poco la negativa, vamos a trabajar hoy en la parte speaking más todavía. Les voy a enviar la hoja con la que vamos a trabajar, vamos a repasar un poco las preguntas, vamos a repasar rutinas. Ok, we have to review routines, present. Let me see. Ahí está. ¿Se recuerdan también al final? Hay música reproduciéndose. Cargar configuración de audio. Who is doing that? Ok. Vamos, ¿se recuerdan también qué parte al final es? What time? También es, do you take time to eat breakfast? Do you make your own breakfast? Y aquí hay una, do you rush in the morning? Vamos, pero pregunté una, you make your own breakfast? What time? Es solo do you and what time. ¿Se recuerdan que para preguntar what time es, a qué horas te levantas? Veamos, cuando decíamos, ¿a qué horas te levantas? What time do you do something? Vamos a, ahorita les envío. ¿Qué vamos a hacer? Vieron la copia. Ahorita se las envío. Vamos, aquí está. Van a elegir unos colegas y ahí en la parte donde hay que poner nombre, ponemos nombres. Ok, por lo menos dos nombres. How many we are? Voy a hacer los grupos ahorita, sesión de grupos. 6 grupos, no sé cómo hacer para andar en todos ellos, pero bueno. Perfecto. Ahí está, vayan a los grupos, you have to go to your groups. Pregúntense, no hay solo traducir, pero lo más preguntas, ¿ok? What time do you... You can go to the dictionary.
Diana falta nada más y Claudia. Thank you. Oh my God, always is recording in progress. Which recording? Okay, niñas, niñas, good guys and girls, ¿qué van a hacer? Escojan a classmate para hacerle las preguntas, okay? Just, you have to choose a classmate to do the questions. As by example, la primera pregunta, what time do you wake up on a work day? ¿A qué horas te levantas en un día de trabajo? No tiene que decir, en mi trabajo, con decir, ¿a what time do you work? Wake up. ¿A qué horas te despiertas? Ya estoy diciendo bastante. I wake up at. ¿Sí me entiende? Pero esto es más, acá no tiene, o sea, aquí va a poner la respuesta de su colega. Es decir, por ejemplo, Salvador le pregunta a América. América, what time do you wake up on a work day, por ejemplo. Y ya América le dice, I wake up at 7 o'clock, by example, y así. Y pero como no solo quiere una respuesta, sino que viene Salvador y le pregunta también a Carlos, por ejemplo. Carlos, what time do you wake up on a work day? Y ya pone la respuesta. Diana le pregunta así y se van turnando poniendo los nombres y las respuestas. Por lo menos dos respuestas de dos colegas ahí, ¿sí? ¿Está claro? Si necesitan ayuda, pueden votar, pueden presionar el botón. If you need any word, si no saben alguna palabra a definir, pues ahorita pueden ir al diccionario y en el mejor de los casos, si no la entienden, yo regreso a la sala, ¿ok? Ok. Ok, teacher. Ok. Sonia, oh my God. Oh my God. ¿Y eso? Am I having problems with that? A ver, tiene, más que number two es pregúntense las preguntas, valga la redundancia. No, más que por, digamos, por número, es como que Ángel, por ejemplo, le preguntara a Nuria, Nuria, what time do you wake up on a work day? O sea, y ahí Ángel, Nuria wakes up, o Nuria wakes up at ta ta ta. Y luego Ángel le pregunta a Joana, Joana, what time do you wake? Y así turnense para preguntar y ya luego Ángel toma la pregunta de Joana. O sea que lo que tienen que hacer, más que contestar la pregunta en sí escrita, es escribir las respuestas de sus colegas. ¿Y me entienden? Ok, pero sí, ustedes. Haciendo. Ah, vaya, ustedes. O sea, lo que pasa es que... Ajá. Es que Ruth me preguntó que cuál estaba preguntando. Ah, ok. Le dije que la número 2. Ah, vaya, pero vaya, Ruth, está bien, pero vamos dejando la hoja. Vamos así como, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Más que en una hoja, ya vamos así como, ¿qué me está preguntando? ¿Me entiende? Ok. Para que nos acostumbremos a las hojitas. Las hojitas solo son guías. Ok. Bye. Teacher. Hi. Hi. No nos queda muy claro qué es lo que tenemos solo que hacer. Solo tienen que preguntarse y escribir la respuesta de uno de los colegas. Por ejemplo, digamos que en la número uno, Sara le pregunta a Vicky, Vicky, what time do you wake up on a work day? Y a usted le dice, I wake up at 7. Entonces viene Sara y anota, Vicky wakes up at 7, por ejemplo. Sara le pregunta a Sonia, what time do you y ya Sara toma el nombre de Sonia. Sonia, wake up, porque quiero al menos dos respuestas por preguntas. Luego usted pregunta, qué sé yo, la segunda, y así se toman turnos para ir preguntándose. Tal vez no las logren contestar todas por el tiempo, pero traten de preguntárselas todas, y aunque ustedes van anotando, el punto es que vayan hablando. Aunque van anotando la respuesta, el punto es que las pregunten oralmente, ¿okay? Es que no lo teníamos muy claro. No se preocupe. Gracias. Thank para you. Servirles. Bye. Vale, entonces, ¿quién pregunta primero? Sí, están. ¿Do you understand? Yes. Yes, Yanira. Miss Luna, Miss Mercado, ¿do you understand? Yes. Ah, ok, vaya. Entonces vayan preguntándoselo, es oralmente. En cada espacio, digamos, tienen que responder. Lo que les ha contestado la compañera, por ejemplo, como que Eloisa le preguntara a Yanira, Yanira, what time do you wake up on a work day? Yanira says,
I wake up at 7, por ejemplo. Y ya Eloisa toma nota. Ah, Yanira wakes up at 7. Y luego Yanira le pregunta, luego mi Eloisa le pregunta a Flor, ya tiene las dos respuestas. Y así se van turnando para preguntar. That's the point, ¿ok? Yes. Ok. Ok. 4, 5. Eloisa. Jorge. No. Uh-huh. Do you make your own breakfast? Do you make your own breakfast? ¿Qué si usted hace su propio desayuno? No. I don't. Esa es la respuesta. Y es breakfast, Mrs. Cubillas. Breakfast, exactly. Breakfast. Exactly. Do you do your own breakfast? Good. Breakfast. Exacto. Okay. Y recuérdese, Jorge, que ahí tenemos, si me preguntan, ¿do? Yo digo, yes, I do, o no, I don't, ¿verdad? Cuando me preguntan, what time, si yo tengo que decir que hago algo en afirmativo. What time, por ejemplo, do you wake up? ¿A qué hora se levanta? Ah, I wake up, ¿a qué hora se despierta? Perdón, I wake up at, y ahí sí doy la respuesta. Pero cuando me preguntan, do you, ¿qué tengo que responder? No, I don't. No, I don't. I don't. Hasta ahí, o oh, yes, I do. Mm-hmm. Okay. Así, continúen. Muy bien, Rocío, sigan ahí entre todos. Hueso. Que nos están grabando. Esa voice of the Zoom, okay? It's the voice of the Zoom that we are recording. Nos están grabando, teacher. Ah, todas las sesiones se han grabado, se han hecho famosas en inglés corporativo. Ahí está su lista, 20 videos tienen que quedar grabados. Ahí van a quedar grabadas sus voces, sus rostros, and everything para la posteridad, for the eternity. Ok. Ahí van a estar, así lo graba okay. Inglés Corporativo en YouTube. La lista que se les ha mandado es un canal de YouTube. Yeah. Good to know. Es cierto, mi jefe revisó para ver si de verdad me conectaba. ¿Cómo? Mi jefe revisó los videos. Vaya, ya ven. De verdad, para si no les va a cobrar, sí, niña, y que tienen que conectarse. Ah, o sea que, y cuando la vio que sí, ah, pues sí, pasa, dijo. No, porque ya le iba a mandar a llamar una acción de personal, Jennifer, so sorry. Ok, continue. Practiquen así, pregúntense, respondan eso, ¿ok? Okay. Jennifer, do you take time to eat breakfast? Yes, I do. Excellent. Do you take time to eat breakfast? Good. Mm-hmm. Yes, I do. Uh-huh. Okay, Dave. Vale, sigan preguntándose, no sé cómo llevan los turnos, pero el punto es que participen todos. Pregúntenme, chicas, pregúntenme. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Exacto, ¿qué desayunas o qué tienes para desayunar? Esa okay. Es la única pregunta que se sale del contexto y le dice, what do you have for breakfast? Y ahí usted puede decir lo que tiene, I have eggs, por ejemplo, yo tengo huevos, I have beans, I don't know. Esa es la única que I sí, ya la vi. No, okay. I have. Ajá, porque ese es un verbo de tener. En ese caso, si usted dice I am, diría yo soy huevos o yo estoy huevos. Entonces, por eso es I have, ¿ok? Yo tengo huevos, tocino, I have eggs, bacon, beans, something like that, ¿ok? That's I have. Frijolitos. Yeah, beans, cheese, because you have to have cheese, cream. Cheese, cream. Cream, yeah.
I see the Andrea's hand showing there on your camera. Hi, teacher. Hi, Andrea. I mean, both of you are taking classes. How are you? I'm fine. What about you, Andrea? Nothing. I stress it. Why? Why? Your mom is pushing for you up. My study. Really? Yes. But I think, where do you study, Andrea? ¿Cómo? Where do you study? Ah, aquí en San Zacate, en el Liceo de Pietro se llama. Ah, okay. So, good. But I think so that you are stressful. You have to continue doing that. Okay, I'm leaving. They are requiring my help in another session. Recording in progress. Who requires my help? Who requires my help? Yes. Tell me. Teacher, I have a question. What's your question? Tell me. La pregunta, quiero ver. What do you have for breakfast? Yes. I know. Siempre there is a tricky question. Siempre hay una pregunta que se sale del contexto. Pero es, ¿qué tienes para desayunar? Sí, eso lo entendí, pero no sé cómo responder. Mi idea es, I have a bean. I have beans, eggs, exacto, eso es. Ah, entonces así es la respuesta. Sí, porque es yo tengo, ese es el verbo. Allá en la otra alguien me quería responder, I am, y yo le dije, si me responde I am, me está diciendo yo soy huevos. Yo soy. Exacto, o yo estoy huevos, así es que ustedes, I have eggs, I have beans, exacto. Okay. I have es el verbo para tener, muy bien, Diana, ese es, I have eggs, beans, cheese, cream, I don't know, I have bacon. Fruit. I don't know what you have for breakfast. ¿Qué tiene para desayunar? Pero en El Salvador, there are always bananas, beans, and cream. Plátanos, frijoles, y crema is the most common. Okay? That in English, you say bananas. Para el pupusa. Pupusas, yeah, I have pupusas. Tamales. Tamales, ¿cómo se dice? Tamales. Tamales. Tamales, chorizos son palabras salvadoreñas. Son chorizos aquí en la China y en Corea. Tamales son aquí en la China y en Corea. Eso es puro Salvadorian, okay? Pure Salvadorian. There are no translation for that word. Hay definición en inglés. You say that pupusas are sometimes, they say that there is a tough tortilla filled out with that. Esa es la definición, que es una tortilla rellena, por ejemplo, pero sigue siendo el nombre común, es pupusa. Ok. Mm-hmm. Thank you, teachers. You're welcome. Continúen. Ok, Ángel, what time do you arrive at work? What time do you arrive? Very good, arrive. Arrive. Yeah, that's arrive. At work. Ángel. Excellent. I arrive at work. At work. At work. At. Exacto. I arrive at work at. Yo llego al trabajo a. One hour and 8 o'clock. I arrive at work at 8 o'clock. That's it. And Brooke, are you sometime late for school? For work. Cambiémosle for work. Are you sometime late for work? ¿Llegas tarde al trabajo? ¿Algunas veces? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, ¿Por I qué? Am. ¿Por qué es yes, I am? Oh, I know. Pero eso no es voluntario, es involuntario. No, no se preocupe. No, yo estoy en la pregunta, ¿por qué es yes I am? A ver, niño, ¿por qué es yes I am? Are you, por el are you. Exacto, porque muy bien. Tercera. Porque es, no, más que por tercera persona, es porque es el verbo to be. Es porque el verbo to be. Ajá, el verbo to be. Exacto, that's it. Ya ven, me van a dejar sin chamba si aprenden inglés. I'm leaving. Sí. Sí.
it, we, they, you, which have? No, it's she. Where? Sonia, she does. Yeah, she does or she doesn't? Yes, she does or no, she doesn't? Yes, she does. Yes. ¿Cuál es la pregunta? Yes. Number three. Do you rush in the morning? Pero, for work? Vaya, pero ¿a quién le está preguntando, Vicky? A Sonia. Vaya, pregúntesele, pues, vaya. Sonia, do you rush in the morning to get ready for work? Excellent. Sonia? Yes, I do. Excellent. Good. ¿Quién no se apura en el para ir al trabajo en la mañana? ¿Quién no corre? ¿Quién anda así? El maquillaje, la ropa, me baño, sálganse. Eso es rush. Rush es como correr, es como andar. Pero si yo digo, teacher, Sonia, si me preguntan, Sonia tiene prisa, entonces yo digo, Sonia, chidas. Ah, lo que pasa es que ahí... Yes, she does, ¿verdad? Exacto, yes, she does. Sí, yes, es la pregunta, ajá. Sí, la pregunta. She does. Sí. Aunque si la quiero más explicada es yes, she rushes. Yes, she rushes in the morning. Pero sí, como también nos da la opción de dar una respuesta corta. Pero por ejemplo, el number four. Ajá. También ahí pues se puede dar una respuesta corta porque do you, ¿verdad? Do you take time to eat breakfast? Pero el problema es, Vicky... Porque me están preguntando la hora. Entonces yo le... Porque aquí es, no me están preguntando la hora. Es si tomo el mi tiempo para... Para desayunar. Ajá, para desayunar. Vale, si usted le pregunta, si Vicky, usted le pregunta a Sonia, Sonia le puede preguntar... O sea, es que me la preguntaron a mí, entonces yo le dije, I take my time to eat breakfast. Siempre tengo que poner el time. ¿Ah? Tengo que poner time. Lo que pasa es que si usted quiere explicar bien la oración de la pregunta que me han hecho es eso. Do you take time? Ajá, porque yo había respuesto, redado como respuesta, yes, I do take it breakfast at 7:30. Sí, pero ahí está diciendo más la hora. Ahí lo que le está preguntando más que a qué horas es si toma tiempo para desayunar. Ah, por eso tiene que ir time. Exacto. Yes, I take my time. Yes, I do, I take my time. Ajá, sí. Yes, I do, la respuesta corta, y la respuesta más explicativa es yes, I take my time. Sí, tomo mi tiempo. Me quedo mejor con yes, I do. Exacto, yo que le dije. ¿Para qué dar tanta respuesta? Pues sí, yo ya le dije, los latinos somos así, los ingleses son yes, I do, no, I don't. No, que no me quedó tiempo, me puse a bañarme y ya no comí. Ah, entonces no, I don't. Está mal. Vaya, está bien. ¿Y tú? Vaya, cuando preguntamos, por ejemplo, ¿Are you sometimes late for school? Cambiémoslo for work, vaya. ¿Are you sometimes late for work? Vaya, y podemos responder, no, I'm not. Exacto. ¿Por qué respondo así, Eloisa? Por el are. Exacto, porque es el verbo to be. ¿Estoy algunas veces tarde en el trabajo? Yes, I am. Siempre. Always. Always, that's it. Or you can say sometimes. Algunas veces sí, algunas veces otras no. Después van a ver en otros. Quédense para los siguientes módulos y van a ver ya los adverbios de frecuencia donde usted dice rarely, sometimes, usually, often, que son todos los adverbios de frecuencia. Cuando usted dice algunas veces, siempre, rara veces, casi siempre, tienen un porcentaje. Always es siempre, sometimes es
mitad y mitad, 50-50, y never es nunca. Sometimes. Así como decía aquel jovencito, never say never. ¿Ok? Continúen. Ya las terminamos. Vuélvanlas a preguntar. No tienen, ya ahí lo pueden volver a preguntar. Eso no es problema. Entre más hablen, más van a aprender. Sí. Con tu, ¿verdad? Entonces teacher. Solo yes. Hi. I have a question. Help me, please. So tell us, tell me, how can I help you? Are you sometime for, I sometime late for work? For work. We are going to say for work. Uh-huh. The answers. Para contestar. Ajá, contéstenlo. Ya se los enseñé. Yes, vamos sometimes. A ver. Bueno. Vale, sometimes es una opción. ¿Cuál sería la otra opción? Ajá. Si está preguntando con B, me imagino que tiene que contestar con B. Contéstela entonces. No, I don't. No. I am not. Exacto, no, I'm not. ¿Y si fuera así? Yes. ¿Ya dijo Salvador cómo es si es no? No, I don't. No, I'm not, no, porque es el verbo. No, I'm not. Es cierto. ¿Y si es yes? Yes, I am. Exacto. Yes, I am. ¿Está siempre tarde en el trabajo? ¿Está alguna vez tarde pero en el trabajo? Sí, siempre o no siempre. Por ejemplo, no, sí, no. ¿Ah? That's your decision. ¿Ok? Ok. Ok, thank you. You're welcome. Diana. Yes. Pero usted, Rocío, es. Hello, teacher. Hoy me traiciona la máquina, no sé por qué. Why? No, continúe explicando. Because you listen to the voice. Recording in progress. And before there now was voice. Continue, Miss Cubillas, explaining to the voice how is it? No. Vamos, continuemos. You explain them. You have to explain them. I have to. Do I have? What was the question? What was the question, Miss Cubillas? About possessive. Possessive adjective or possessive nouns? Possessive adjectives. Ah, like my name, your name, his name, her name. Our name and their name. Ah, what was the question? ¿Cuál era la pregunta entonces? When you use these possessive adjectives. ¿Cuándo necesito demostrar la posesión de algo? Es decir, por ejemplo, cuando yo digo my name, ya estoy demostrando la posesión de eso que es mía. Y cuando digo que es tuyo, es your name. Cuando digo que es de ella, es her name. Cuando digo que es de él, es his name. Entonces, por eso, ya cuando lo voy a usar en una oración, puedo preguntar, ¿cuál es su nombre? En español es neutro, pero en inglés tiene género. Si yo pregunto, ¿cuál es su nombre? Por ejemplo, digamos que yo a Mauricio le estoy preguntando por el nombre de Maritza. Yo le pregunto, ¿what is her name? Entonces, usted ya sabe que me estoy refiriendo a una ¿quién? ¿A una ella o a un él? Ella. Exacto, a una ella. Exacto. Si yo a Katia, por ejemplo, le pregunto, what is his name? Aquí tendría problemas Katia porque me diría, ¿cuál de los dos, teacher? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Pero cuál de los dos? ¿Jorge o Mauricio? Entonces, eso es, podríamos preguntarnos así como que somos locos todos, but what's our name? ¿Cuáles son nuestros nombres? ¿Ah? Entonces, para eso sirve el posesivo, Mauricio y Jorge, para demostrar la posesión. Por ejemplo, yo digo, my bookcase, mi librera. ¿Ah? Yo puedo decir, por ejemplo, ahorita de Rocío, her pillow, su cojín o su almohada, her pillow, porque es el de ella. Por ejemplo, así puedo decir, y ya refiriéndome luego a ustedes, para eso se usan los posesivos, Mauricio. De hecho, en la parte de lo que mandé,
por favor, les suplico que revisen este en la parte que mandé, en la parte de las slides que mandé, y en los videos una vez más. A veces, pues, yo sé que por dificultades se han entrado tarde, pero pueden revisar los videos. Por cierto, ¿a quién le toca hoy quedarse? I don't remember. Let me see. A Yanira. Ok. So, I'm leaving. ¿Quedó claro? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Retirado. Hoy no me deja de incógnito el Zoom, no sé por qué. No. Ya encontramos la clave. Sí, you when find the join to the keyword. How are you? I mean, can you ask between yourself? Pueden preguntarse entre ustedes, ¿han estado trabajando o ya se aburrieron? You get bored. We have finished all questions. We ask. Yeah, but you can do it again. You can do it again and again. As more as you do, tanto más lo haga, as more as you learn, más van a aprender. Pero si ustedes están, ya terminamos, teacher, ¿y hoy qué hacemos? Según. Teacher. Hi. Yo no he podido entrar a la plataforma. Me tiene bloqueada. Todavía. Sí. ¿Cuándo lo intentó, Claudia? Ahora otra vez. Y es el correo el que les mandé. Claudia, hagamos algo. Yo no lo quería decir en público, pero ya que lo mencionó usted, Claudia. pásele el... allí en el grupo está el número de Jonathan. Búsquelo y escríbale a él. Porque, no sé, o sea, yo ya... Igual yo voy a comentarle el caso, pero escríbale usted. Dígale, mire, ya le dije a mi madre. O sea, dígale también que yo ya la apoyé, que ya le mandé videos y todo eso, pero que no puede entrar, no sé por qué. O sea, ya debió de haberse quitado el bloqueo, porque solo dura 24 horas, máximo 48. Y usted eso me lo reportó. Le envié, no sé si le envié la captura. Usted me lo reportó el jueves. Pero hoy lo hice de nuevo, quise entrar a la plataforma y no pude. Vaya, pero entonces hoy sí repórteselo a Jonathan porque pues usted va bien en su asistencia, pero solo, ajá, Jonathan Guzmán está en el grupo, quiero ver. Vaya. Si usted lo busca en el grupo ahorita, por ejemplo. Quiero ver. Es esta foto, es el 7581. Que es uno de los administradores del grupo. 7581. Así empieza el número de él, 7581. 7581. Exacto. No tengo un 75. No, pero es que búsquelo en el grupo en el que estamos todos. Ajá, ahí estoy. Solo me aparece de Jimmy, que es el que tengo guardado. Ajá. Bueno, escríbale a él no, también a, entonces. A Jimmy, ajá, a él le voy a escribir porque 75, ¿qué me dijo? Ahorita. 75813326 tengo yo de Jonathan Guzmán. No, de hecho, no le aparece ahí en el grupo. No. Pues aquí estoy yo en el grupo ahorita. Tengo un Jonathan, Jonas Closet, no sé si es él. No, ella es Joana. Joana, sí, Joana, dice, cierto. Joana Closet. No, en los de arriba, de hecho, en los cuatro administradores del grupo están. No, Orio. Ok. We almost finished, but we haven't finished. We almost. It means that we have to see our manual. I'm going to share the screen. Okay, and we are going to watch our manual. Yeah. Okay, this is our manual. Let's gonna see. Okay, my daily routines and my partner's daily routines. I think so that you can do this. Creo que ya pueden hacer esto, empezar a enlistar las rutinas que hace.
que hago yo y las que hace mi compañero. Ok, ya pueden hacer preguntas, deberían de poder hacer preguntas sobre ella o sobre él. Does he, does she? Oh my God, eso no. Veamos. Luego, este ya lo vimos, occupation, name, answer. Los días de la semana los hicimos la última vez. Y eso sería todo en nuestra unidad 2. La unidad 2 del módulo. Son 4 unidades. Entonces, eso sería todo lo que hemos visto para hacer las rutinas, no questions, short answers, y todo ese tipo de cosas que me van a servir para preguntar. Vamos a cerrar entonces. Voy a dejar de compartir unos 9 minutos y empecemos a hacer una pregunta sobre una tercera persona, ¿ok? No sé qué va a ser sobre el mismo él, ella, eso que tiene por ahí. Katia. Hello, teacher. A question about somebody, something, I don't know. Ajá. ¿Cómo? Does he, does she, no sé, algo. Ese es el tipo de pregunta que vamos a hacer. Algo así como hicimos con la negativa, con la afirmativa, hoy vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, does... For example, what time Flor got to bed? Exacto, esa es una que podríamos hacer. What time, otra vez. Flor. No, pero haga toda la pregunta. What time Flor got to bed? ¿Qué le falta a esa pregunta? El do, does. Exacto, very good. What time does Flor? Exacto. Go to bed. Muy bien, good. ¿A qué hora se va Flor a la cama? Very good. Igual podría ser como las hacían conmigo. Does he like sports? Por ejemplo, ¿le gustan a ella los deportes? Cosas así. ¿Ok? ¿Todos entendieron? Ready. Thank you, yes. Katia. Jorge. What light do you work? Vaya, pero no me la está haciendo a mí, sino que la está haciendo sobre una tercera persona, Jorge. Esta es la parte que ya terminamos. Entonces, es diferente decir, what time does he or she, recuérdense, o it. O también la pregunta directa. Dije, como preguntar, por ejemplo, does she like flowers? ¿Le gustan a ella las flores? Solo eso, así vamos. Para que todos entiendan, does she like flowers? Does she like pets? ¿Le gustan a ella las mascotas? Does she like pupusas? ¿Le gustan a ella las pupusas? Así como me la hicieron a mí, pero hoy en una tercera persona, ¿ok? Eloisa. No, pero es que no estamos preguntando a nadie en tercera persona, sino que solo así como, no es una pregunta directa, sino que es una pregunta. Ok, Diana. Good, I got it. Este, es una pregunta así como me la hizo, digamos, a mí en su momento. Hoy la va a hacer sobre alguien, cualquier persona. ¿Sí me entiendes, Jorge? Sí, es refiriéndose a la tercera persona nada más. Exacto, entonces. Muy bien, Jorge. Pero es una pregunta. ¿Ah? ¿Is he the word? Vaya, muy bien. Solo que vamos con el verbo does. Dejemos oír, Jorge, y luego me regreso a usted cuando oiga algunos ejemplos, Jorge. ¿Le parece? Sí. Ok. Miss Mercado. Does Gerardo wake up early? Muy bien. Does Gerardo wake up early? ¿Se levanta Gerardo temprano? Muy bien. Sara. Does Diana like it? Margarita, ¿cómo dais? Like. ¿Cómo va a decir margaritas? ¿Dais? Ajá, pero, sí, margaritas es la, me imagino que refiere a las flowers o a la bebida. Flower,
Flower. Ah, vaya. Flower. Si es, solo para aclarar, si es bebidas margaritas, aquí en México y en la China, si es la flower, margarita, flower. No estoy mal, es Daisy. Daisy. Daisy es margarita. Daisy? Ajá. Oh. Like daisies. En este caso son daisies. Okay. ¿Y si fuera bebida? Aunque para mejorar, puede decir de un solo flowers. Ya. Vamos entonces. Sería Diana does like flowers. ¿Qué va primero cuando hago pregunta? Does Diana. Does Diana like flowers? Like, solo like. Like flowers. Like flowers. Flowers. Exacto. Fátima. Yes. Does Angel like to drink coffee every morning? Good. Muy bien. Yanira. Does he like practice sport? Excellent. Jennifer. Hi, teacher. Mm-hmm. No sé, teacher. Recuérdese, cuando hacemos una pregunta sobre una tercera persona, no sé quién. Por ejemplo, ¿das Alfredo, no sé, le gustan Alfredo las pupusas? ¿Das Alfredo like pupusas? Así hacemos una tercera persona. Piensa en alguna tarea que hace alguien y póngale esa pregunta. ¿Cómo inicio? ¿Das? Das Marta. Exacto. Like cats. Exacto. Das Marta like cats. Le gustan a Marta los gatos. Muy bien. Claudia. Does Valerie wash her dress? Ah, muy bien. Valeria lava sus vestidos. No creo, pero bueno. Mauricio. Does Kevin play football? Muy bien. América. Does Janira drink coffee? Ah, muy bien. No creo. Yes, she likes. Good. Flor. Does Maria is a good lawyer? Ah, does Maria. Does Maria is a good lawyer? No, es does Maria. Tiene que ser un verbo después, Flor. Por ejemplo, does Maria practice? Does Maria do? Does Maria? Porque si ahí me estaba mezclando dos verbos, cuando la pregunta podría ser, is Maria a good lawyer? Que ahí sí está bien, pero si es does, es un verbo después. Es como, does Maria practice sports? ¿Practica Maria los deportes? No. Entonces... Das María, sí, ese que dijo, Das María, practice deporte. Sports, ese que dijo. Perdón. Come on, no worry. Nuria. Does she eat dinner? Exacto, does she eat dinner? No sabemos quién es she, pero bueno. Ruth. Okay, does Ruth eat dinner? That's different, okay. Gabriela. Does Aníbal walks to the work? Walk to the work, excellent. Muy bien. Joana. Does Carla like to dance at the work? Exactly. Muy bien. Mr. Moreno. Does Edward practice tennis? Excellent, Mr. Escobar. What does Fatima do? What does Fatima do? Exacto. ¿Qué hace Fatima? Muy bien, Vicky. Does Lucy forget the homework? Excellent. Does Lucy forget the homework? Yeah. Sonia.
Does Vicky eat pasta? Okay, does Vicky eat pasta? Muy bien. Bolaños. Mr. Bolaños, Carlos. Does Vilma eat pizza? Exacto. Jorge, nos quedamos con Jorge. Jorge, ¿ya oyó los ejemplos? Hoy sí. Sí. Excelente. Does Roberto like to do the work? Ah, vaya, perfecto. Does Roberto like to work? Así to sí. Work. Exacto. To work. ¿Le gusta trabajar a Roberto? A ver, ¿verdad? No sabemos. Does Roberto like work? Muy bien. Does Roberto like work? Like work. Exacto. To work. ¿Le gusta trabajar a Roberto? Exacto, to work. Ajá. No, he's... No, he doesn't. Exacto. No, he doesn't. Así sería la respuesta, Diana. No, he doesn't. Ok. So, esa es la forma de preguntar. Does, do, tienen que... igual, niños, como les digo, esto es solo un poquito de la clase. Ya usted puede investigar más. Ya usted puede... perdóneme si lo voy a decir así, pero en alguna forma, de manera un poco... como le dicen a uno, un poquito loco, ir a hablar solo y ir creando las preguntas. A veces no hablamos inglés porque nos da miedo que nos critiquen, porque van a oír que pronuncio mal, pero yo he dicho algo y les voy a decir, la pena no aprende. Ustedes son los que aprenden. Y la práctica hace al maestro. Al igual que ustedes, yo en alguna vez, pues, tuve pena. Y también, para contarles una corta experiencia, una vez íbamos en un bus, hablando en inglés con un colega y pues nos salió otro más loco que usted para qué habla, pero al final no me interesa. Le digo como consejo. We have finished the class. Yanira, you know what is your homework. You have to stay with me today. Okay, guys. You have okay. To do the exam. Have a nice night. See you tomorrow. Do your midterm exam. Haga su examen de medio curso. Ya les mandé la imagen de dónde está. And see you tomorrow in the class with the next topic in the next session. And sleep that the raining is very well, okay? It's gonna be cold. The weather is gonna be cold. El clima va a estar frío because it's raining. Have a nice night. See you tomorrow. See you later. Bye, teacher. Antes de la medianoche, por favor, junto con su examen, please. Okay. Bye. Claudia, en su caso, repórtele las cosas mañana y dígale, ya 2 semanas de estar ayudando al profesor para que le apoyen ahí. Ok, teacher. Lo haré mañana. Bye. 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 What about? ¿Y qué pasó con Yanira? ¿Se desconectó? Yanira tiene que... quedarse. Teacher, pensé que me había dicho que quedábamos para mañana. No, hoy le toca a usted. Sí, sí, yo sabía, pero pensé que me había dicho que tocaba para que nos quedábamos para mañana por lo del examen. Hoy es su tarea quedarse, le dije.
A ver, dígame, ¿tiene alguna pregunta de que sea antes de que haga su examen? No se preocupe. Before you do your exam, ¿tiene alguna pregunta? Quizás me cuesta un poco más con lo que le preguntaba, no sé si Rocío o Diana, con respecto a cuando es, terminan en Y. No, cuando terminan en Y solo hay que saber si la que está antes es una vocal. Si la que está antes es una vocal, simple y sencillamente le pongo la S, como el verbo que le acabo de poner. Pay, por ejemplo. Ajá. Pay, pays. ¿Qué otro verbo? No se me viene ahorita. Buy. Ah, buy, por ejemplo, es cierto. Buy, buys, comprar, por ejemplo. Buys. Ok, y la otra pregunta ¿Y cuando, va, se le termina eso. ¿Y cuando el verbo, antes del verbo está una consonante? Uh-huh. Entonces ahí sí se cambia. Y ese, ¿verdad? Ajá, y ese, exacto. That's vaya, it. Y lo otro es cuando se le agrega la ES o solo la S. ¿O con el apóstrofe? ¿Cuándo va antes o después del apóstrofe? Lo que pasa es que son dos temas diferentes. La ES es generalmente igual que esta regla, es para tercera persona. Uh-huh. Se le agrega ES casi a todas las terminaciones, para que usted lo sepa, SS, X, ZZ, ASH, ICH. Todas esas terminaciones llevan ES. Okay. Y de ahí los demás que solo agregan ahí los terminados en O, en el caso de O. Por ejemplo, que goes, por ejemplo, goes es la tercera persona. Uh-huh. Goes. Goes. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y lo del apóstrofe. Lo del apóstrofe está hablando de del possessive noun o del done y el doesn't. No, del possessive. Possessive noun. Yes. Ah, ok. Del possessive noun. Permítame entonces, veamos. Possessive noun, possessive. Aquí está. Veamos 4. Veamos el 5. No, no tengo nada en el 5. Ah, pero este es 15, permítame. Estoy buscando algo ahorita, de ahorita. Nada. No. Este 4, veamos. Solo para explicárselo un poco. El 4. 4. Vaya, ahorita. Le comparto pantalla. Ahorita le comparto pantalla. Vale. Veamos. El possessive noun. Realidad es solo ponerle una S al nombre para indicar la pertenencia de algo. Por ejemplo, si yo dijera vamos, permítame. Ah, va, la casa de Yanira. Por ejemplo, si yo dijera la casa de Yanira, ¿cómo podría decirlo? Yanira's house. Exacto, así de sencillo. Bueno, yo pongo en la actualidad la clase de ayer. ¿Cómo me ha visto que pongo la clase de ayer? After
No, pongo así. Yesterday's class. Okay. Mire, la clase de ayer. La casa de Yanira, como usted dice, Yanira's house. ¿Qué más podría decir, por ejemplo? Lo que pasa es que aquí está más complicado, pero lo mismo. Vale, vamos a ver, vamos a agrandar lo más que pueda. Ah, estás aquí, va, por eso es que no. Veamos. Vale, veamos. That book does not belong to John. Ah, ese libro no le pertenece a John. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Eso es? Es de... It's John. No, mire, ese libro no le pertenece a John. ¿Ese es de quién? Esta S ya me dice de quién es. ¿Ese es de? Es que no puedo ver la pantalla de la, lo que usted está viendo, teacher. ¿Qué le da? Fíjese que no puedo, cuando la intento acercar o mover para ver la, esa parte, que es el último cuadrito, creo. Ya me lo... ¿Veamos ahorita? Hoy sí. Los participantes pueden ver tu pantalla, dice, o sea que ya debería estarla viendo. Sí, o sea, yo la estoy vi, ah, estaba en otra, ya la vi. That vale. Does not belong to John. Ah, es de William. Exacto. Is William. Exacto, ¿por qué? Porque es, eso es Williams. De William. Williams. Exacto. Ah. Ok. Vaya, ellos son los papás de quién? De Andy. Exacto, de Andy. Ellos no son los papás de quién? Donas. Exacto, porque esta pequeña S dice de quién es eso. Así de sencillo. Uh-huh. ¿Ah? Eso okay. Es, no hay más que decir ahí. Ahora, ya dije también que a veces, por ejemplo... Ve aquí, the bag belongs to Sandy's. Ok, así se podría poner, la bolsa pertenece a Sandy, pero en lugar de poner eso, ¿cómo pongo? Tu bag is Sandy's. Exacto, ¿qué es lo que yo dije cuando di esta clase? Es como pone la gente, por ejemplo, cuando pone... Aquí vamos a ponerlo cuando pone Evita's salón. ¿De quién es el salón? De Eva. Exacto, de Evita. Eso es. Evita's salón, así es. ¿Ah? Okay. Eso es. Veamos otro. Dejamos de anotar. Vaya, ahora esto ya es un poco más complejo, pero lo tienen que saber. Cuando dice, nosotros escribimos el apóstrofe después de la letra S. Cuando un nombre regular es en plural, por ejemplo, los boys, y aquí dice, escribo solo el apóstrofe. Uh-huh. Eso. Y en este nombre, porque aquí children es niños. Eso, pero en realidad volvemos a que esta S, ¿qué quiere decir? ¿De quién es el patio? De los niños. Exacto. ¿Ah? Así de sencillo, Janine. O sea que el apóstrofe lo vamos a usar después de la S cuando estamos usando el verbo en plural. El nombre, porque el apóstrofe va después del nombre, por eso es possessive noun, porque no va después del verbo, es después del nombre. Ok. Uh-huh. Ahora, esta regla hay que saber más. O sea, esta regla hay que saber un poquito más. Pero lo básico para ustedes, por ejemplo, en su caso es que digamos,
las llaves de Yanira. Yanira's keys, por ejemplo. El pastel de Yanira. Yanira's cake. Los lentes de Yanira. Yanira's glasses. Glasses. ¿Verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que saber, Yanira. Ok. ¿Any other question, Yanira? No, teacher. Ok. So, if there is no more question, I think so that you can go to do your exam. Sí, teacher. Okay. You can go to your exam. Okay. See you tomorrow. Do your exam. Get a good grade. Okay. Okay. Bye, teacher. Bye. Bye.